Esta semana Deporte Andaluz estuvo en el campeonato de WTA Andalucía Tennis Experience y en la prueba de mountain bike Desafío del Buda, que se celebra en la Axarquía malagueña. A continuación les ofrecemos un amplio resumen de estos y otros acontecimientos deportivos sucedidos en Andalucía en los últimos días. La tercera edición del campeonato de WTA Andalucía Tennis Experience, disputado del 2 al 10 de abril en la Costa del Sol, echó el telón el pasado fin de semana con la victoria de la bielorrusa Victoria Azarenka en el cuadro individual. Numerosos aficionados asistieron durante toda la semana a la competición disputada en las instalaciones de Puente Romano para disfrutar del mejor tenis femenino en este torneo patrocinado por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Nuestra apuesta por este torneo tiene una doble vertiente. Por una parte, la vertiente turística, que transfiere la hermosura y la diversidad de la oferta y la calidad de la oferta turística que tiene Andalucía y en este caso Marbella, y por otro lado también, lógicamente, la potencia, la extraordinaria potencia que tiene el mundo deportivo, ¿no? Victoria Azarenka se proclamó nueva reina de la Andalucía Tennis Experience tras imponerse en la final a la rumana Irina Begu, 6-3 y 6-2. Me siento muy bien, estoy muy contenta de estar aquí ganando la final después de un gran viaje. Estoy feliz. En dobles, el triunfo tuvo sabor español tras la gran remontada conseguida por Nuria Llagostera y Arantxa Parra ante las italianas Sara Errani y Roberta Vinci, 3-6, 6-4 y 10-5. Se nos había complicado mucho el partido. Pero bueno, allí pues, mira, ha entrado nuestro entrenador en pista y nos ha dicho, chicas, animaros y dadlo todo que podéis remontar. Y bueno, nosotros pues hemos creído en nosotras y la verdad es que nos ha salido bien. Un año más durante el torneo se realizaron clínicas y actividades con los más pequeños. Por otra parte, paralelamente al torneo, se celebró el Máster Nacional Femenino de Silla de Ruedas, donde la valenciana Lola Ochoa revirtió triunfo ganando la final a Elena Jacinto por 7-5 y 7-6. Estoy muy contenta, la verdad es que ha sido un partido muy duro y bueno, ganar por segunda vez después de las lesiones que he tenido, estoy muy contenta. Un año más, el torneo fue un éxito tanto a nivel organizativo como en lo que se refiere al excelente juego, desplegado por las tenistas en las instalaciones de Puente Romano en Marbella. Pues la verdad que es un balance muy bueno, hemos visto gran tenis, todas las jugadoras están contentísimas, ha habido muchísimo público y yo creo que ha sido un año que ha ido todo muy rodado, ¿no? Ya estamos consolidados y yo estoy contentísima. Esta tercera edición quedó clausurada con la ceremonia de entrega de premios y las palabras de agradecimiento de la directora del torneo, Conchita Martínez, que emplazó a público y jugadoras para la próxima edición de este torneo. La séptima edición del Desafío del Buda Open de España BTT de Maratón se celebró el pasado domingo en la localidad malagueña de Torre del Mar, escenario de salida y llegada de esta prueba que cuenta con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
Well, isn't it delicious, crazy way that I'm kissing this baby? Listen to this, don't wanna miss it while I'm sitting. Sometimes you gotta fit it. Un total de 1.300 ciclistas se dieron cita en la playa de Torre del Mar para tomar la salida y realizar la ruta competitiva oficial, que este año era de 74 kilómetros y 2.450 metros de desnivel. El paraje por el que se desarrolla hace la prueba única en esta modalidad. La séptima edición del Desafío del Buda, además, estamos poniendo en valor una actividad física como la bicicleta de montaña, la mountain bike, y con un espacio natural impresionante aquí en la comarca de la Axarquía. El malagueño Rubén Ruzafa, corredor afincado en Rincón de la Victoria, logró revalidar su victoria tras proclamarse vencedor de esta nueva edición. No, sabía que mucha gente había mucho nivel y se iba a poner difícil desde el principio. Nos hemos juntado un grupo hasta Arenas. Allí Alejandro Díaz de la Peña ha atacado y nos hemos quedado él y Mark Traiter y yo. Y a partir de ahí, en el descenso, me he escapado yo con Mark Traiter y ya la segunda subida a la Atalaya, Mark ha puesto un ritmo bastante fuerte y hemos intentado seguirle. Y así ha sido casi hasta el final, ¿no? Mara quería dejarme, pero bueno, he aguantado la rueda. Y luego nos lo hemos jugado al sprint, donde ha sido bastante intenso y la última curva ha sido la clave. La ganadora en categoría femenina fue la barcelonesa Ana Villar, quien destacó nada más cruzar la línea de meta la belleza del recorrido. Pues la verdad es que ha sido un recorrido muy chulo. Le han quitado 20 kilómetros en comparación al del año pasado, pero esos 20 kilómetros que le han quitado no ha hecho que sea un circuito fácil ni muchísimo menos. Ha sido duro, largo, intenso y muy, muy bonito. Hay que felicitar a la organización, que lo han hecho muy bien. El Desafío del Buda ha sido la primera de las tres pruebas que conforman el Open de España de su modalidad de BTT Maratón. La sexta edición del Ride Caliber Andalucía, que comenzó en El Rocío, llegó la semana pasada a Sevilla, donde tuvo lugar una de las novedades de esta edición, un recorrido urbano por la capital hispalense. Con salida y llegada en el Parque del Alamillo, los 150 jinetes participantes realizaron un recorrido de 14 kilómetros pasando junto a los principales monumentos de la capital andaluza. Tras abandonar Sevilla, los jinetes se dirigieron a Carmona, donde pudieron disfrutar de un maravilloso paisaje en la campiña al aire libre. Esta edición del Ride Caliber llegó a su fin el pasado fin de semana, tras haber recorrido, como en otras ocasiones, los parajes más bellos de Andalucía. La localidad malagueña de Marbella acogió el pasado fin de semana el Campeonato de España de Rugby Sub-16 por selecciones territoriales. El título de campeón de España por comunidades autónomas fue para Valencia, que se impuso por un apretado 23-18 en la final a la selección del País Vasco. Andalucía consiguió el tercer puesto tras ganar a Cataluña por 15-3, en un partido en el que quedó clara la superioridad del combinado andaluz. El Campeonato de España Sub-16 de Rugby, uno de los más importantes del rugby base nacional, fue todo un éxito organizativo y de participación. La próxima semana Deporte Andaluz les ofrecerá un completo resumen de la clásica Torre Don Jimeno de ciclismo.